Diego. Amore. Perché ti fuiste? Perché mi dejaste sola? Yo sé que me estás escuchando. Yo sé que me estás esperando en algún lugar. Yo me voy a juntar contigo. Espérame, amor. Nadie podrá separarnos. Si no pudimos estar juntos en la vida, por lo menos podremos estarlo en la muerte. Yo me voy a encontrar contigo, amore. Y ahora nadie nos podrá separar. Me siento tranquila. Falta poco. Porque fuiste tú la que ayudó a mantener escondida esa relación. Si yo lo hubiera sabido, nunca se lo hubiera permitido. Que yo nunca pensé que todo iba a terminar así, tan mal. Nunca pensaste en las consecuencias que esto podría traer, ¿no? Nunca se te pasó por la mente que el Diego tenía relación con el enemigo y que eso era peligroso. ¡Pero si ella no era su enemigo! ¡Pero su padre sí! ¡Estúpida! ¡No me trates así! Y que no se te olvide que si ellos son nuestros enemigos es porque tú lo quisiste. Pero las mujeres no van a entender nunca por la cresta. ¿Pero cómo no comprendes que si yo no me hubiera puesto, ellos terminarían robándose nuestras tierras? ¡Las mismas tierras que le robaste a las mapuches! ¡Mata! ¡Ya tuve suficiente contigo! ¡Fuera de mi casa! Nunca. Nunca te voy a perdonar lo que le hiciste a mi hijo. Y que a ti no se te olvide que mataron al Diego porque él siguió tus consejos. Él murió porque se lo buscó. Eres un desgraciado. No te importa nada que hayan matado a tu único hijo. No tienes idea lo que pasa dentro de mí. ¡Ándate de mi casa! Yo no sé cómo un día pude casarme contigo. Porque te convenía. Por eso. Eres un animal. Ojalá te pudras aquí solo en tu casa.
¡Fuera de aquí, te dije! ¡No quiero verte más, oíste! Camilo, tranquilo, don Camilo, la Charena está con usted. Por favor, Adriano, de nuevo, siempre lo mismo. Por favor, don Camilo, salgo, te pido muerte. Dígame dónde está. No me asustes, Adriano, está en su cuarto. Oh, tío. La Charena. Adriano. Gracias, tío. Amor mío, no fuiste tú, ¿eh? ¿Qué sucede? Adriano, necesito una explicación ahora mismo, jovencito. Te lo siento, don Camilo, no puedo explicar, ¿eh? La vida de alguien está en peligro, ¿eh? Permítame. ¡Trabajar, per favore! Basta, tu trabaja tutto finito. Maria Angela, stai sicura che ti sente mejor? Sì, tan credo, grazie. Andiamo a trabajare, per favore, eh? Che non quiero che il signore Paolo e il signore Giorgio se den cuenta da che han descansato tutto il día. Basta! Che passa, Constantino, eh? Tu sei italiano igual che nosotros. Certo. Mira come stai, ella, ferma. Non se stai trattando come un verdadero animale. Che passa? Merecemos respeto, sono essere umano. Tranquilo, abbiamo detto, amore mio, a ver si estos malnacidos entienden di una buena vez. Già, italiano! Guarda! Ya, el italiano camorriento. ¡Ojalá un Giorgio te haya eliminado! ¡Magistica! ¡No tenga Luigi, por favor! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi, tranquilo! ¡Hijo de puta! ¿A crees que somos tus esclavos? ¿Eh? Estoy harto de Giorgio Campo y su delirio de grandeza, ¿eh? Ahí saben una cosa más. No voy a volver a trabajar. Un minuto más. No creo que haya sido una buena idea llevar a Domenica a la tumba de Tito. Ah, está bien, Paolo. Ahora Domenica sabe que yo cumplo mi palabra, ¿eh? Pronto se le va a olvidar, Diego Quiroga. Eso espero. ¿Cómo sigue Villarama? Sigue inconsciente, ¿eh? No ha tenido ninguna mejoría. Estoy seguro que va a luchar por su vida hasta el final. Señor Giorgio. ¿Qué pasa, señor Giorgio? Necesito hablar con usted. Me diga. Es un asunto de vida o muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Alguien entró a mi casa y me ha robado unos calmantes. Al principio pensé que podría haber sido Nazarena, pero Nazarena está bien. Mis sospechas son con la señorina Domenica. Ella ha estado muy alterada por la muerte de Diego Quiroga. Y yo temo que la señorina Domenica pueda cometer una locura, señor Giorgio. ¡Qué raro! Caballo de los Campos. Señorita. Señorita Domenica. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad, Giorgio. Tranquila, Concetta. Señora Concetta, todavía no sabemos que sea Domenica quien robó los calmantes. Ojalá esté equivocado. Pero yo creo que Domenica ha estado muy nerviosa. Además, ella conoce el frasco, ¿eh? Anoche le di una de esas pastillas. Nadie la ha visto, ¿eh? Beatrice no sabe dónde está. Yo creo que no ha vuelto a la casa. ¿Dónde la llevaste, Giorgio? A la tumba de Diego Quiroga. ¿Cómo hiciste algo así? ¿Que has perdido la razón? Cálmate. Señora Concetta, no se altera. Recuerde que está embarazada, ¿eh? Adriana, acompaña a mi esposa y quédese con ella, ¿eh? Paolo, vamos a buscar a Domenica. Si a Domenica le ocurre algo, va a ser tu culpa. Llévala adentro, ¿eh? Suéltame, Adriano, por favor. Concetta, yo solamente quiero ayudarla, ¿eh? Giorgio, si no está acá, la única posibilidad es que esté en la tumba de Diego Quiroga, ¿no te parece? Puede que tenga razón. Vamos por los caballos. Vamos. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda, per favore! Señorita Domenica, no me responda, per favore. Señorita Domenica, me responda. ¡Ayuda! ¡Ayuda, per favore!
¿Me está diciendo que ahora piensa seguir trabajando con Giorgio? Así es. ¿Qué pasa? ¿No le agrada la noticia? Me pasa que no entiendo nada, Hipólito. Anoche usted me dijo que no quería trabajar más con mi hermano porque su sobrino no había recibido un juicio justo, lo que a mí me pareció correcto, ¿eh? Amore mío, yo no entiendo por qué ha cambiado de opinión. A lo mejor a mí me cuesta reconocerlo, amor, pero tal vez Diego sí tiene que ver en el atentado que sufrió Millarao. No le creo nada, Hipólito. Este no es el hombre que yo había conocido. Ahora, usted me puede explicar a mí por qué tengo la sensación de que me está ocultando algo. Nah, mi amor, no le estoy ocultando. ¡Ma come nata! Hipólito, ¡ma come nata! Ayer, usted me juró con la mano en el corazón que no se quedaría de brazo cruzado por la muerte de su sobrino y hoy actúa como si lo hubiera olvidado todo. Silvana, a lo mejor esto puede sonar extraño, pero si bien es cierto, yo no comparto la forma que tienen de arreglar las cosas Paolo y Giorgio, yo no quiero que eso vaya a afectar nuestra relación. Yo la amo mucho, sí, mucho. Y yo me di cuenta que si sigo interviniendo los problemas que tiene su familia con Samuel Quiroga, tarde o temprano esto va a destruir lo nuestro. No sabe lo difícil que fue para mí tomar esta decisión. Tranquilo, Hipolitito mío. Yo lo voy a apoyar siempre, en todo, ¿eh? ¿Qué está haciendo con esa arma, oiga? No te metas en esto, Felicia. No es cosa tuya. Oiga, pero no me digas que piensa ir donde los capos. Ya te dije que no te metías en esto. Ya está lista la carreta, don Samuel. Cuando usted quiera, nos vamos. Gracias, Jacinto. Espérame afuera. Llévate todas estas cosas por la carreta. Sí, pues. ¡Se volvió loco, Samuel! ¿Cómo cree que lo van a poder subir a la carreta así como está? Sí, Felicia. Hoy es el día en que la familia Capo va a saber quién es de verdad Samuel Quiroga. Pero usted no está en condiciones de pelear, pues. Eso lo decido yo. Giorgio Capo tiene los minutos contados. Resista, señorita Domenica, ¿eh? Resista. ¡Alto! ¿Qué le hiciste a mi hija, Tassotti? Imagínese. Lo único que hizo el Samuel fue echarme la culpa de todo lo que ha pasado. No preocupa, Mercedes. Ese Winca no conoce lo que es la culpa. Malo. Yo quiero decirle a usted que yo estoy segura que mi niño no hizo esto. A Millarao nunca lo haría. Yo se lo puedo jurar. Yo a él lo conozco muy bien. Tranquila, Mercedes. Y yo no creo ni una cosa que dice ese Chiorco. Ese Winca es mentiroso. Ella no mejora. Ella no despierta. Todo lo malo está luchando dentro de ella para que vuelva con nosotros. Paolo. Paolo. Ah, no dispare, capo. Su hija necesita asistencia. Paolo, Paolo. Baje esa arma, por favor. Cuidado. Domenica, por favor. Domenica.
Domenica, per favore. Per favore, risponde. Mike, hay que llevarla donde el doctor Urbini. Cuando la encontré, parece que se había tomado esto. Domenica. Maldizione. Domenica. Domenica, per favore, per l'amore di Dio. Aún respira. ¿Y tú qué estabas haciendo conmigo? ¡Tranquila! ¡Capo! La encontré inconsciente sobre una tumba. ¿Y por qué no estabas trabajando, ¿Qué hacías ahí fuera de las labores de la ferrovía? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, señor capo? Por lo menos deme las gracias por haberla encontrado, Pero, Giorgio, no discutas estupideces, por favor. Ayúdame con Domenica. Este caballo es de Domenica, ¿eh? Amador, hazte cargo. Giorgio, por favor, ayúdame con Domenica. Vamos. Aggiungete sotto. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Hija mía, ¿quién Mapón quiere que tú vuelva? Virgen Santísima, gracias. Gracias, gracias, San Genaro. No cansa, hija. Deja que la fuerza de la tierra vuelva de a poco al cuerpo de tuyo. Yo te necesito, Paolo. Pega y trae un poco de sopa, Mirce, por favor. Gracias. No siga con esto, Samuel. No le basta que ya hayan matado al viejo, hija. Justamente es su muerte la que quiero vengar. Y por favor, no trates de impedirlo porque ya tomé la decisión. Pero es que lo van a herir otra vez, pues. No te preocupes. No voy a permitir que me pongan un solo dedo encima. ¿Y si lo matan? No, si no va a pasar eso. A ver, ¿cómo sabe? Porque yo soy mejor que ese hijo de puta, por eso. Samuel, por favor, no vaya. Yo no quiero perderlo. Yo te amo mucho, Felicia. No te voy a abandonar. Confía en mí. Yo no me quiero quedar sola. Usted es lo único que yo tengo en la vida, Samuel. Ya basta, mujer, basta. Bueno, si se va a pelear con los capos, entonces yo me voy de esta casa. No digas tontera, Felicia. Tú no tenés dónde ir. No me importa, me voy para cualquier lado nomás. Bueno, haz lo que quieras entonces. Pero yo tengo que vengar la muerte de mi hijo, cueste lo que cueste. Domenica. Voy a tener que hacerle un lavado de estómago, ¿eh? Espero que no haya tomado demasiado medicamento. ¿Por qué demora tanto el agua? Ya viene el agua. Si no salva a mi hija, doctor, usted será el responsable de su muerte. Padre, no, salga de aquí, salga de aquí. No, Giorgio, quiero saber quién le hizo esto a mi nieta. No soporto más mentiras. ¿Te das cuenta lo que has logrado con la violencia? Domenica está a punto de morir y es por tu culpa, ¿eh? No le hable así a tu hermano, Silvana. Él ha hecho lo que ha sido correcto. Ese chileno debía ser castigado. No puedo creerlo. Es tu hija la que está a punto de morir y tú defiendes a Paolo. Por favor, no discutan. Domenica nunca debió enamorarse de ese chileno. Ella sabía lo que se enfrentaba. ¿Ma se ha enamorado? Se ha enamorado. Yo no puedo creer que tú no seas capaz de entenderlo, Concetta. Basta. Aquí se ha hecho lo que teníamos que hacer y punto. Ese chileno merecía morir. Pero, tío Paolo... È la prima volta che ti ascolto dire una cosa così. Caggia, Beatrice, non ti ha pedito la tua opinione. Ma come? Se io è stato che ne ha avvisato che Domenica pensava scappare con ese chileno. Io era lo che devi stasera. Bueno, non mi queda altro remedio che dejar a Domenica in manos del dottor Urbini. Te vas, pa? Sì, me voy. Io confio nel dottor Urbini. Io so che la va a salvare. Permesso. Però a dónde vas? Come non te das cuenta che va a ver come sì che migliorerà? ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Permiso. Contéstame, Giorgio.
Me aburrí de estar al margen de lo que sucede en esta casa. ¿Por qué mi nieta está al borde de la muerte? Ha sido una venganza de Samuel Quiroga. ¿Venganza? Cierto. Los chilenos han tomado represalias porque hemos dado muerte a Diego. Ah, entonces tú cambiaste de opinión. No, ¿por qué? Porque dijiste que no iba a ayudar a Paolo a vengarse de los chilenos. Certo, però non potevo lasciarlo solo, eh? Paolo è mio hermano. Hay che eliminare a Samuel Quiroga per sempre. Non si preoccupi, padre, io mi encargo di eso, eh? Scusi per la demora. Ah, finalmente? Van a tener che dejarme solo con il paziente. Está bien, eh? Adriano, recuerde lo che le dije. La vida de mi hija está en sus manos. Salgamos aquí, padre, por acá. ¿Alguien ha visto a Luigi? No, Marietta, pero no te preocupes. Luigi debe estar por retornar. Es verdad que la hija del señor Giorgio está desaparecida. Certo. Ella debe estar destruida por la muerte de Diego. Poverina. Luigi, ¿dónde estaba, amore? Scusi. ¿Qué pasa? Me he demorado porque he encontrado a Domenica Capo moribunda. A la señorina Domenica. Ah, certo, amore mio. Parece que intentó quitarse la vida. Fue muy terrible encontrarla así. Poverina. Ella es una niña tan dulce. Lo peor de todo no fue eso. El culpable de todo esto fue su padre, Giorgio Capo. Ya, Jacinto. Toma en brazo. Es que no me lo puedo, pon Samuel. Jacinto, pero con fuerza de hombre, por mierda. Agárrese aquí, patrón. ¡Samuel! ¡Hola! ¡Está reviento! ¡Que está ahí de lucho! Perdone, patrón, pero es que usted pesa re mucho, señor. ¿Está bien? No, sí, estoy bien. Ya, Jacinto, vamos, ayúdame. ¿Pero para dónde va a ir? ¡Oiga, se va a matar! ¡No, cállate, mujer! ¡Déjame tranquilo! ¡Tengo que vengar a mi hijo! Ya, Jacinto, tú puedes ir, ayúdame. No, sí, siga. Yo sé que tú puedes ir, Jacinto, dale. Samuel, no siga, corte la quiere. Felicia, tengo que vengar a mi hijo, entiéndelo. ¡Tengo que vengarlo! ¡Te odio, Giorgio Capo! ¡Juro que me las voy a pagar! ¿Pero cómo puede hacer una acusación tan grave para el señor Giorgio? ¿Hasta cuándo lo vas a defender, Rutilio? ¿Se te olvidó que quiso asesinarte? Per favore, calma. Certo, però Rutilio sta haciendo solo una pregunta. Ma tu no viste lo que yo vi. Ese tipo se convirtió en un energúmeno, en un hombre desquiciado. ¿E perché? Yo encontré a su hija con un medicamento, algo así, no lo sé. Él y su hermano, me encontraron con su hija cuando yo iba hacia el pueblo. Ustedes no me van a creer lo que me dijeron, ¿eh? En vez de preocuparse por su hija, me preguntó por qué no estaba trabajando en su bendita ferrovía, ¿eh? ¡Qué porca miseria, el hijo de puta! A mí no me extraña lo que estáis diciendo, Luis. Certo, porque tú lo conoces muy bien, Marietta. Va tranquila, Marietta, ¿eh? ¿Cuándo vas a seguir con esto? Por el amor de Dios, María Ángela, ¿eh? No sabes que entre nosotros no tenemos que pelear, ¿eh? Sí, por favor. El único enemigo aquí es Giorgio Capo. Sí, claro. Yo lo siento por sus hijas. Domenica es una bella ragazza, ¿eh? Ella no tiene nada que ver en todo esto. Su único delito fue haber nacido en la madriguera de un monstruo. ¡Bravo, Dichel! ¡Siempre! Ornella, ¿dónde estaba? Sabe perfectamente que tenemos mucho trabajo en el molino. Guido, por favor, hay problemas en la casa de los Capos. ¿En la casa de los Capos? ¿Le pasó algo a Beatrice? No. Domenica. Domenica ha intentado matarse. ¿Domenica? Ma no, Ornella, eso es imposible. Domenica es una mujer llena de vida, ¿no? Guido, esto es en serio. Todos en el Calvario lo saben.
Luigi. Luigi la ha encontrado inconsciente sobre la tumba de Diego. ¿La tumba de Diego? ¿Qué? ¡Diego ha muerto! Paolo lo ejecutó anoche por orden de Giorgio Capo. Descubrieron su relación con Domenica. Y además lo han culpado del asesinato de Michelao. Pero... eso es horrible. La familia Capo se volvió completamente loca. ¿Dónde vas? A ver a Beatrice. Ella debe estar viviendo un infierno, Ornella. Guido, por favor, no. Es muy peligroso. Si Giorgio Capo castigó de esta manera a Diego, no dudará en hacer lo mismo contigo. Ornella, lo sé. Pero yo debo ir. Cueste lo que cueste. Guido, por favor. Ten mucho cuidado. Va bien, Ornella. No te preocupes. ¿Se siente mejor, Samuel? Yo solo me voy a sentir mejor cuando mates, hijo de pute capo. Oiga, ¿por qué no guarda el arma mejor? ¿Ve que me pongo nerviosa? Es lo único que me protege. Y si algún italiano o ese infeliz de tu marido aparece por aquí, le huelo los sesos de un balazo. ¿No cree que ya ha tomado mucho? Mira, Felicia. Vos sabés que yo te quiero mucho. Pero si seguís portándote como la merced, voy a terminar por enojarme, ¿eh? Es que ya se ha tomado como dos botellas. Pero eso qué importa. Para eso estoy en mi casa, yo. Sal de aquí inmediatamente. Es el señor Giorgio, te ve, escapate. Pierina, yo no me voy a ir de aquí hasta saber cómo está Domenica y cómo está Beatrice. El doctor Urbini está con Domenica. Al parecer está estable. Es una muchacha fuerte, ¿eh? Espero que San Gennaro la ayude y salga del suo sueño. Beatrice, ¿cómo está? ¿Y por qué no le pregunto a usted mismo, eh? Que descansa. Eso ayuda a Elia. Qué bueno que mi Yarao está mejor. Tú te has echado un mar de lágrimas, Mercé. Es que no puedo dejar de pensar en la carita de mi niño. Era tan joven todavía. A lo mejor Samuel tenía razón. Si yo no le hubiera dado alas para tener esos amores con la Domenica Capo, él estaría vivo ahora. Tú tenés que conformarte, Mercé. ¡Asesino! ¡Tú mataste a mi Dieguito! Diego no es hombre que dispara para mí. Yo te aseguro. Creo que ese matrimonio es una fachada. El problema es para qué. Algo oculta a Giorgio Capo. Y yo voy a descubrir de qué se trata. Si trata a ti, Diego. Él necesita que un hombre de Dios lo despida de este mundo, padre. Es usted el único sacerdote que yo conozco. ¿O
Oiga, don Giorgio, perdóneme, pero esto no es lo que nosotros acordamos. Por supuesto que no. La otra mitad se la voy a dar una vez que cumpla su trabajo. ¡Váyate de mi boca, Paolo, te hice! Una señora, vuestro país, por favor. ¡Fuera de aquí, Winca asesino! ¡Mata a Diego Quirúa!